Hello, good evening. Hello, good evening. Hi, how are you guys? I'm fine, and you, teacher? I'm fine, thanks. Nice to see you. Nice to see you too. Excellent. Thank you, Rosario. Let's see, I have Erica. I have Georgina. Hi, Georgina. Hi, teacher. Manuel. Hello. Mr. Eduardo. Hello. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Excellent. Tal vez no esté hablando mucho porque me estoy tomando un cafecito. Ah, ok. Enjoy. Que lo disfrute. Aquí en San Miguel llovió. Llovió. Sí, no sé ahí por donde ustedes, si llovió o estará lloviendo. Mira, aquí en la otra esquina del país no ha llovido, aquí en Metapán, porque yo soy de Metapán. Entonces, en esta otra esquina, así como que es lucha, ¿verdad? Aquí no ha llovido, pero... Bueno, en la otra punta, aquí en la Unión tampoco. Ajá. Tenemos un calor que está bien rico. Sí, aquí en Metapán es casi igual que... Bueno, la gente dice que es casi igual que San Miguel porque hace un calor... Pero cuando hace frío, también hace un frío bien bonito. Así que tenemos los dos extremos. Aprovechar el que más le gusta. Vaya. Ah, cabrón, así es. Let's see, Mafer, hello, Zaida. Hello, teacher, good evening. Good evening, how are you? Fine. Excellent. Let's see, Mirna, right? Let's see, Francisco. Hey, man, how are you? Nice. Excellent. Nice to have you back. Okay. All right. Yeah. Thank you so much, everybody, for being in this class. Okay. Muchas gracias nuevamente por hacer el tiempo y por estar acá con nosotros. Vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día anterior. Y luego vamos a revisar nuevamente lo que podemos hacer en plataforma, porque ayer se me olvidó explicarles un detallito más que podemos hacer en la plataforma, ¿ok? Y pues si ya hicieron los tres ejercicios de la primera sección, pues no se preocupen, ¿ok? Pero de lo contrario, si no los ha hecho, más o menos le voy a explicar de lo que se trata, ¿ok? Así que vamos a iniciar una vez más. Welcome, everybody. And let's begin. Okay. Let's see. Okay, ¿quién se acuerda qué es lo último que vimos ayer? ¿Qué es el último tema que vimos ayer? WH question de. WH questions. Y lo vimos con be going to. Okay. Con be going to. Excellent. Okay. Entonces, mientras sus compañeros se terminan de integrar, vamos a ver un pequeño repaso viendo el tipo de preguntas que tenemos acá. Y luego le voy a hacer unas preguntas a unos cuantos por acá para ver si me las pueden responder. All right. Let's see. First, hacemos un pequeño repaso de las WH words que tenemos. Decíamos que la mayoría de estas creo que ya las han visto alguna vez. Solamente que ahora la estamos integrando con be going to, ¿ok? Por ejemplo, teníamos who, that refers to a person. Who are you going to visit after the quarantine? I'm going to visit my best friend, I'm going to visit my parents, I'm going to visit my brother or my sister, ¿ok? Etc. Ahí, ayer estuvimos respondiendo un par de preguntas de estas, pero me voy a detener en otras, ¿ok? Vamos a ver. The next one, where, okay? This refers to a place, okay? To a place. Where are you going to go after the quarantine? In my case, I'm going to go to the beach, okay? Let's see, I'm going to ask someone else over here. Voy a tratar de preguntarle a lo que no les pregunté ayer. Vamos a ver. Rosario, where are you going to go after the quarantine? I am going to visit my family. Okay, perfect. And your family is in the same city or in another city? ¿Están en la misma ciudad o en otra? It's
in this city. In that city. Okay, perfect. Okay, thank you. Let's see, Georgina, where are you going to go after the quarantine? Georgina, dijo, teacher? Yes, Georgina. Uh-huh. I'm going to go my work. Ah, you're going to go to your work. Okay, perfect. Let's see, I'm going to ask Saida, where are you going to go after the quarantine? I'm going to go to visit my grandmother. Okay, perfect. You're going to go to visit your grandmother. Perfect. The next one. Teníamos también what time, okay, que se refiere a una hora en específico. And in this case, teníamos un ejemplo. Okay, what time are you going to wake up after the quarantine? Ahora voy a cambiar la pregunta. What time are you going to go to bed tonight? Okay. What time are you going to go to bed tonight? Okay. In my case, probably I am going to go to bed at 11 p.m. Probably. Let's see. Brenda, what time are you going to go to bed tonight? I am going to bed at 10 o'clock. At 10 o'clock, okay? Perfect. Thank you. Let's see, Luis Oliva, what time are you going to go to bed tonight? I'm going to bed at 10 o'clock. At 10 o'clock, okay? Also at 10 o'clock. Perfect. Let's see. Mafer, Gavidia, what time are you going to go to bed tonight? I am going to go to bed at 11 o'clock. At 11 o'clock, like me. Perfect. Okay, thank you. En ese caso, está correcto. Okay. Siempre acordémonos que después de going to, tengo que utilizar go, porque es parte de la actividad, que sería go to bed. Okay. Entonces, going to go to bed. Aunque suene algo repetitivo, así es la manera en la que tengo que decirlo. Okay. Okay, Francisco, what time are you going to go to bed tonight? I'm going to go to bed at 11. At 11 too, okay? Perfect. Thank you so much, okay? So that is what, or that is how we answer, así como respondemos, at what time, okay? When are you going to work in your office, okay? In this case, decíamos el día de ayer que podemos responder using a month, using a day, using a year, okay? In this case, no es específicamente solo what time, okay? No es solamente hora, sino que puede ser en cualquier momento, incluyendo meses, días, incluso this morning, this afternoon, or tonight. Okay. Hey, good evening, teacher. Hello. Hi, Paul. How are you? I'm sorry to be late. I was working. You were working? Oh, my God. Yes. Okay, but tomorrow, thank you so much. I rest. Ah, yeah. I'm going to rest. Yeah, I think tomorrow everybody's going to rest. Perfect. But thank you so much, okay, for being here. All right. Let's see. Okay, thanks. I am here. Perfect. Perfect. Let's see. Now we have the other question using how, okay? Estamos haciendo un pequeño repaso nada más para que aterricemos en lo que estamos viendo, okay? How are you going to get to your work, okay? En este caso sería cómo. So in this case, tenemos different types of transportation. Por ejemplo, take the bus, take a taxi, drive a car, ride a bike, ride a motorcycle. O incluso walk, okay? Walk. Y la última. Question, tell me. Mm-hmm. In any case, en los salvadoreños, pedir ride. Ah, pedir ride. How do you say? Uh-huh. How do you say? Ah, perfect. Ask for, give me a second. Ask for a ride, okay? Ask for a ride. Eso sería pedir ride, okay? I am going to ask for a ride. Ask for a ride. Ask sería preguntar.
Es una frase, en inglés se dice así. No se tiene que traducir literalmente, ¿ok? Literalmente, ok. Ajá. Okay. Sino que en ese caso es ask for a ride, ¿ok? Yo sé que ride lo utilizamos para bicycles and motorcycles. Pero esta es una frase. Horse. Ajá, horse, exactly. But en este caso lo utilizamos, es una frase. Different activity. Ajá, es una frase común en, esta, en inglés para poder decir pedir ride, ¿ok? Ask for a ride. Ask for a ride. Thanks. De hecho, de ahí viene la palabra pedir ride, ¿ok? Ride. Solo que uno lo dice así, como que es el para matar. Ride. Ajá. O ese es el sí. Ride que es para matar cuca, ¿verdad? O insectos, ¿okay? Pero okay. No, o uno lo dice así, dame ride, ¿va? Pero en realidad la palabra es esta, ride. Ajá. De ahí he sacado uno esa palabra, the ride. Ajá. Okay. Ajá. Okay. Yeah, that's a good question. Your explain was good. Okay, thank you. All right. And finally, what, okay? Decíamos que what, bueno, creo que eso no lo expliqué ahorita que me acuerdo, okay? Para what vamos a tener una actividad en específico. Si se fija en la pregunta, tengo, what are you going to do after the quarantine? Yes. En este caso, estoy usando el verbo do. Eso no significa que tengo que usar el verbo do para responder. En este caso, si utilizo el verbo do, es porque yo tengo que responder con la actividad que yo voy a hacer. ¿Ok? No tengo que utilizar do. Entonces, usted me pregunta, teacher, what are you going to do after the quarantine? ¿Qué voy a hacer después de la cuarentena? Well, I'm going to drive to my work, okay? Tengo que ir al trabajo, entonces tengo que manejar, okay? Entonces, los verbos no pegan, okay? Porque tengo que, cuando me preguntan con do, es porque tengo que decir la actividad que voy a hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo le digo, what are you going to do after the class, okay? What are you going to do after the class? ¿Qué va a hacer después de la clase, okay? Entonces, usted me va a decir, I am going to, y me dice cualquier actividad que usted vaya a hacer después de la clase. Por ejemplo, vamos a ver. Sí, Cordelia. Hi, Cordelia. Hi. What are you going to do after the class? I'm going to sleep. Okay, perfect. Okay. I am going to sleep. Excellent. Okay. Ella no me respondió con do porque do solamente está preguntando qué actividad. Entonces, ya aquí esa actividad va a ser totalmente diferente a do. ¿En qué momentos puedo utilizar do? Ah, cuando sea do exercise, do my homework, ¿ok? En ese caso sí puedo utilizar do. Sin embargo, en ese caso, si es otra actividad, menciono cualquier actividad que yo vaya a hacer. Pero no es necesario que responda con do. Únicamente cuando la actividad sea do exercise, do my homework, do the laundry, ¿ok? Cuando sean ese tipo de frases, sí puedo utilizar do. De lo contrario, puede ser cualquier otra actividad. Let's see. I'm going to ask Herbert. Herbert, what are you going to do after the class? Hi. Hello. I am going to watch TV. Ah, perfect, ok. I am going to watch TV. En ese caso también no estoy utilizando do, sino que lo cambio por la actividad. Ok, perfect. And finally, the last question I'm going to ask Eduardo. What are you going to do after the class? I am going to watch a movie. Ah, you're going to watch a movie. Perfect. Okay, excellent. Entonces, así es como nosotros trabajamos usando las WH questions. Okay. El día de ayer les mencionaba que con eso usted ya puede realizar la parte 1.11 de la plataforma. De hecho, ayer hicimos un par de ejercicios por acá. Espero que ya lo hayan podido hacer. Hay un par por ahí que son negativas, entonces solamente tenemos que acordarnos dónde va ubicado el NAT. Okay. Luego, la siguiente parte que nos haría falta sería la 1.16. En esta parte, sí, solo tenemos tres ejercicios, en la 1.4, 1.11 y 1.16. En esta parte no me está cargando ahorita la imagen, pero tiene un pequeño texto. Usted nada más lo lee y responde verdadero o falso. Ah, ya me cargo, dice. Ahí está describiendo, por ejemplo, vamos a hacer el primero juntos.
Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me happy birthday, they are going to pull on my ear. O sea, que van a hacer esto. Okay, jalar la oreja. Jalar la oreja. They are going to pull on my ear 21 times. Porque es el cumpleaños 21, entonces veces. Lo van a hacer. Once for each year, dice. Una vez por cada año. It's an old custom. Es una costumbre vieja. Some people pull on their ear just once, but my friends are very traditional. Okay? Entonces, la pregunta es, to celebrate her birthday, Elena's friends are going to pull her ear 21 times. ¿Verdadero o falso? True. Mm-hmm. True. It's true. True. Okay, perfect. It's true. Entonces, ahora leo el siguiente y hago lo mismo, verdadero o falso, verdadero o falso. Okay? Vamos a ver si es cierto, okay. Si me lo dijeron bien. Okay, no me está cargando eso. All right, pero esa es la idea, okay? Eso es lo que tenemos que hacer con el 1.16, okay? Y ahí terminamos la section number one. Ahora vamos a iniciar la section number two, okay? Y van a tener un par de tareas. Así que, are you ready? I am going to do the homework tomorrow. All, excellent. All day. Or you can do it, or you are going to do it in the weekend, probably. Okay. Oh, tomorrow all day. In the weekend, I am going to take a rest. Ah, okay. Yeah, that's better. Okay, perfect. Okay, en la plataforma hay una parte en la que habla de special occasions, okay? De hecho, estaba viendo que algunas personas ya lo hicieron. Entonces, si me quiere mandar lo que puso en la plataforma, yo se lo reviso y le ayudo, okay? Pero para quienes no lo han hecho, eso es lo que van a hacer. Ahí en la plataforma tiene esas special occasions. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, and anniversary. Usted puede hablar de una de estas o de cualquier otra, ¿ok? Que vaya a celebrar, que falte en el año. La más próxima es Mother's Day. Pero si usted quiere hablar de lo que va a hacer en Navidad o de lo que va a hacer en su próximo cumpleaños, usted lo puede escribir, ¿ok? Acá hay algunas frases, que usted puede utilizar para hacer las oraciones. Sin embargo, si usted quiere hacer otras actividades aparte de esas, también lo puede hacer. Okay. Por ejemplo, I don't want to see the picture. No miran la imagen. No, in the platform. Ah, no les aparece. No he llegado a esta parte todavía. Ah, no ha llegado a esta parte. Ah, no problema. Tiene todo el fin de semana. Ya, todo el fin de tomorrow. Semana. Okay. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Yo voy a hablar de My Mother's Day. Por acá puse algunas frases que están acá, pero yo utilicé otras también. Entonces, este es un ejemplo del párrafo que me van a mandar. Entonces, Mother's Day is on May 10th. Okay? Así voy a empezar mi párrafo. Tengo que decir cuándo es la fecha especial. In my case, I am going to buy a cake for my mom. I am going to order Mexican food. Because she loves Mexican food. Ooh. Yeah, she good loves food. Mexican food. And some drinks for her and my family. Okay. Oops. Okay. Voy a silenciar los micrófonos, okay? So, entonces decíamos, I'm going to order Mexican food and some drinks for her and for my family. Not alcohol, okay? Soda, okay? Soda. And I am going to prepare lunch for her, for my mother, okay? Entonces, esta es una pequeña descripción de lo que yo tengo pensado hacer para Mother's Day. Usted decide cualquiera de estas celebrations o cualquier otra celebration que tenga de acá que termine el año, okay? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un pequeño párrafo como este y me lo manda por WhatsApp, okay? Ahí yo le voy a dar mi feedback, le voy a decir, fíjese aquí está bien, aquí podemos cambiar eso otro. Nada más quiero ver cómo lo estamos utilizando, ¿ok? Así que esa es la pequeña tarea, ¿ok? Hacer un pequeño párrafo, unas 3 o 4 oraciones, y me lo manda a mí y yo se lo voy a revisar, ¿ok?
Eso va a ser para las special occasions. All right. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? ¿Eso para cuándo es? Cuando usted me lo quiera mandar. Ajá. O sea, por medio del WhatsApp, nosotros mandamos qué vamos a hacer para el Día de la Madre o cómo. Sí, lo que usted tiene pensado hacer para el Día de la Madre o para su próximo cumpleaños, para su próximo aniversario, para el cumpleaños de, no sé, de algún familiar querido, de quien usted quiera. O sea, que agarramos uno de cada de ellos. No, solo un par. Solo un par. No, por eso, agarramos uno de esos que están ahí. Ah, sí, uno de esos, de los que están aquí enfrente, o uno que... Y decidimos lo que vamos a hacer. Exacto, y me van a escribir lo que van a hacer. We can take a picture. Yeah, you can take a picture. De hecho, eso está tal... Okay. Ajá. Del párrafo, para el ejemplo. We have idea. Ah, okay. Okay, yeah, sí. De hecho, está también en el documento que les compartí, en el Google Drive. Ahí mismo pueden encontrar esto. O le pueden dar. Escribimos entonces la acción que vamos a hacer. Sí, todos sus planes, lo que van a hacer. Lo que van a hacer. Y aquí me están preguntando, ¿se lo mandamos al grupo o solo a mí? Si quiere, mándemelo solo a mí. Ahí en el WhatsApp va a encontrar mi nombre, Denis González. O si no, ve cualquiera de las cosas que yo he publicado y me lo mandé a mí personalmente para que no saturemos el chat. Si no, nos van a regañar. ¿Ok? Así que ahí me lo manda cuando usted quiera, cuando tenga tiempo. Y yo se lo reviso. No hay problema. ¿Okay? Adine González, ok. Wow. Perfect. Está bien, teacher. Okay. All right. Excellent. Okay. Ahora, vamos a... Yeah, it's a good idea. I know. Okay, vamos a hacer una pequeña práctica ahorita de parts of the body. Probablemente ustedes ya se sepan algunas partes del cuerpo. Ahorita lo voy a poner a bailar. Okay. Ah, mentira. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a utilizar otro sitio web para aprendernos las partes del cuerpo, porque yo sé que, por ejemplo, head lo pueden decir, ¿verdad? Stomach, que es parecido a español, también lo pueden decir. Pero hay otras palabritas ahí que necesitamos aprendernos. Entonces, voy a utilizar este sitio web. De hecho, también ese link se lo voy a compartir, por si el fin de semana usted lo quiere practicar. ¿Por qué utilizo este sitio web, que no es la plataforma? Porque ya he tenido experiencia yo con este sitio web. Se aprende el vocabulario mucho más rápido y hasta examen le hace. Obviamente no es evaluado, ¿ok? Eso también es, usted lo hace si usted quiere para aprenderse el vocabulario más rápido. De lo contrario, no hay problema, ¿ok? Entonces solamente va a internet desde su teléfono o de su computadora, escribe eso, bit.ly, pleca, body, o el body, cuerpo, y cuatro veces el número 2, ¿ok? Sí, ahí se lo voy a mandar por WhatsApp. Ajá. Nada más les digo por si usted lo quiere escribir así textualmente, ¿verdad? Entonces, únicamente vamos a ese sitio web y le va a cargar lo siguiente. De hecho, este sitio lo vamos a usar varias veces conmigo porque a mí me gusta hacer esto porque los alumnos me han dicho que aprenden el vocabulario más rápido, ¿ok? Y siento que eso les va a ayudar porque muchas veces el vocabulario es lo que más nos falta. Entonces, el sitio se llama Quizlet. Primero que todo, usted no tiene que registrarse ni nada. El registrarse es opcional, pero como les mencionaba, eso no es evaluado, sino que es nada más para que usted practique y que se aprenda el vocabulario un poco más rápido. ¿Okay? Entonces, si se fija al lado izquierdo, o en su teléfono, cuando lo vea en su teléfono, le van a aparecer, primero le va a aparecer esto. Primero no le ponga atención a esto, ¿ok? Y me va a aparecer. Aparte de porque son las mismas que están en la plataforma, obviamente le ha agregado un bar por ahí, que le va a aparecer, ¿ok? Entonces, ¿cómo veo la palabra? Incluso hay aquí micrófono, perdón, una pequeña bocina, para que usted le clic y escuchar cómo se dice la palabra, ¿ok? Entonces le doy clic en la esquinita para que me dé vuelta a la ficha, ¿ok? Entonces son cinco, ahora vamos a ver una únicamente, ya se veo con calma, la voy a pasar para que se les aprenda más rápido, ¿ok? Entonces, ¿qué todo el mundo puede decir cabeza? Que sería head, ¿ok?
Luego le doy acá para poner la siguiente. Ah, tengo la next one. Eso sería I, ¿eh? I. La siguiente. I am. Yes, all the signs. For example, Adidas, Nike, okay, perfect. Perfect. Okay, now we have the next one. That is... ¿Ustedes? Entry. No tiene que registrarse. Solamente asegúrese que le haya dado en fichas. Porque si no... Dice registro gratis. ¿Hola? Dice registro gratis. O sea, se puede registrar si usted quiere, pero si no, solo... Busca la X arribita, una X algo blanquita o gris. Y ahí puedes seguirlo usando. Uh-huh. Ah, ok. Ajá. Ya. Yeah. Ok. Ear. Nose. Ok. Ears. Nose. Yo tengo el conjunto. Ok. Ya. Yeah. Mouth. Okay. Mouth. Mouth. Ok. Mouth. Ok. Luego... Parte de la boca, vamos a hablar ahorita de específicamente de eso, ¿ok? Que serían lips, ¿ok? Lips. Ay, Paul, es malo, ya vio. Ok. Luego vamos a hablar de lo siguiente, que serían todos, ¿ok? No es solamente uno, sino que todos. Ahí es un poco de diferencia, porque todos... Todos los dientes se llaman teeth, ¿ok? Teeth, teeth, ¿ok? Todos. Pero cuando hablo solamente de uno, así como en este caso, que solo hablo de uno, sería tooth, ¿ok? Tooth, ¿ok? Tooth. Si hablo de todos los dientes, sería teeth. Pero si hablo de uno nada más, sería tooth, ¿ok? Tooth. No de la barba, sino que de esta parte del barba. Okay. Next we have chin. Okay. Chin. Chin. Okay. Chin. Dígame. O sea que sería I have two ears, a nose, a mouth. Sería, me completado todo. Sí. Mm-hmm. Perfect. Okay, now we have this. This is. Yes. A ver. Eyebrow. 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 Okay. Eyebrow. 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 Eyelash. 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 No es la mano. Okay. Estoy viendo la ficha. Okay. Estamos hablando de la muñeca. Exacto. De la muñeca. Entonces en inglés. Wrist. 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 ¿Crees o crees? Wrist. Wrist. Se dice como con U primero antes de la I. Wrist. Wrist. Es como cuando lo dice Luis, pero wrist con W. Ajá. Wrist. Wrist. Ajá. Wrist. Wrist. Sí, esa es una palabra difícil, yo sé, pero ahí el programa la dice bien. Cuando usted le da vuelta a la fichita, va a escuchar cómo se pronuncia. Okay. Wrist. Luego tenemos toda la parte esa, no es solamente una en específico, sino que es todo. Sería el brazo, ¿ok? Arm. ¿Ok? Arm. 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 Todo el brazo. Vamos a ver con todo el brazo. Tenemos esa parte. Elbow. 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 Está saliendo cada rato. Elbow. No es la. ¿Cómo se llama eso? No es el cuello. No es el cuello. No es el cuello, sino que es lo que está dentro. It's not. It's not neck. No, sería la garganta. Garganta. La garganta. La faringe. Ok. Garganta sería throat. 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 Ahora sí. El cuello. Ok. Neck. 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 La espalda sería back. Espalda. Back. Así es, espalda back. Shoulders. Shoulders. De ahí viene el shampoo. Head and shoulders. Shoulder. Head and shoulders. De ahí viene el shampoo. Okay. Head and shoulders.
hamburgers. Así, cuando uno lo ve en el súper, qué chivo. Pero ahora ya entiende, bueno, dice, qué raro. Disculpe, profe. Dígame. Teacher, ¿espalda dijo que era? Espalda es back. 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 Ajá. Back. Back. B-A-C-K. Cecilia. Ajá. B-A-C-K. Ajá. Back. Ok. Entonces decíamos shoulders. Ok. Shoulders. Luego. Thank you. No problem. Say you're it. Welcome. Chest. Ok. Chest. Chest. ¿Qué es chest? ¿Qué? El pecho. ¿Qué es? Pecho. Ah, eso. Me preguntar si atrás se va a leer. Back, espalda y el frente. Chest. Ajá. Ajá. Chest. Bueno, que adelante de la espalda tenemos también el estómago. Ya vamos a ver cómo decimos el estómago. No, yo estoy hablando de la parte del tórax. Sí, ahí sería chest. Ajá. Chest. Chest. Ajá. Aquí. Chest. Ajá, aquí está. Chest. The chest is chest. Up the stomach. Chest. Ajá. Chest. Exactly. Chest. Chest. Así deberían de ser todas. Así le gustaría ese. I am B. Ok. Ahora. Ya va a caer el pelo azul, man. El pecho. Y eso es lo real. Esto es lo real. Esa es la realidad. Es la realidad. Esa es la realidad. Ok. Estómago o panza. Ajá. Vamos a ver cómo se dice. Ese sería almacén. Storage. Cuarentena. Es cuarentena. En la cuarentena, cabal. This is quarantine. Okay. Estómago. Es estómago era, ¿verdad? Ajá, el estómago. Ajá. Solo que aquí la pronunciación sería como una K al final. No sería. Ajá, estómago. 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 Ajá, estómago. Perfecto. Ahora. ¿Cuadriles? ¿Cuál es la comunidad? Oh my God. Okay. Ombligo. Sí, el six pack. El six pack. Okay. Esa es para que nosotros también estamos, vea. Que aquí así deberían de verlo ustedes, vea. Por favor. Que se desquiten, ¿verdad? Okay. In this case, ombligo. We have, el ombligo. Mm-hmm. We are going to have belly button. Belly back. Belly button. Belly back. Belly button. Belly button. Belly button. Incluso hay unas personas que al estómago belly le dicen belly, ¿ok? Belly. Ajá. O sea, que aquí en realidad, si usted solo dice button, está incorrecto. Entonces, para decir ombligo, en realidad hay que mencionar la palabra belly. De lo contrario, es un botón cualquiera, ¿ok? Y el ombligo, entonces, pero así se dice belly button. Belly button. Belly button. Belly button. Belly. Vemos todo eso, no solamente los dedos, sino que todo. Hand, hand, hand. Pero no se ve la figura, entonces. Sí, es la mano, ajá, aquí está. Mano, ¿verdad? Ajá, aquí está la mano, ajá, sería toda la mano. Mano, hands. Hand, ajá. Ok, eso es una buena. Hand sería una nada más, y hands con S ya serían las dos, ok. Entonces la mayoría de eso se pueden poner en plural. Ya ustedes saben las reglas de plural. Solo se le agrega S. Y ahí. Manos hands y manos hands. Exactly. Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Vamos a ver el siguiente. Tenemos este, pero tenemos los demás, ¿ok? A este le vamos a llamar finger. 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 Dedo. Finger. Dedo y dedo. Ajá. Finger, fingers. Ajá. Y tenemos un dedo que le podemos llamar de una manera diferente, que sería este, el dedo pulgar, creo que es, ¿verdad? En español. Pulgar. Yeah. Creo que ese, creo que lo han visto por ahí en algún lugar. Thumb. 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 Ajá. Thumb. Así se dice pulgar, ¿ok? Thumb. Thumb. Hagan lo que ya están, ¿ok? Hacían uñas. In case we have nails. Okay. Nails. Nails. Luego, aquí puse eso de referencia porque es donde uno suena, bueno, donde se pone la mano, ¿verdad? Que sería en la cintura. Cadera. Ajá, en la cintura o en la cadera. Hip. Es cintura, hip. Entonces, cintura. Ajá. Uh-huh. Hip. Ajá. Uh-huh. Hip. Tenemos la canción de Shakira que se llama Hips Don't Lie. Ajá. Mm. Uh-huh.
y viene de hips, ¿ok? Hips. Y también waist. Waist, ajá, waist. Eso sí no la puse porque el programa no me daba imágenes de cadera ni de cintura, sino que solo esa. Entonces dije, yo solo voy a poner esa para no confundirlo. Pero también se puede waist. Waist. Ok, waist. Ahora tenemos toda la otra parte, la otra extremidad. Leg. Ah. Leg. Pierna. Leg. Luego tengo knees. Knees. ¿Qué sería? Knee. Bueno, y en plural sería knees. Uh-huh. Knees. Yo sé que en este caso la K no la decimos, pero va incluida en la escritura. ¿Ok? Knee. Ajá, knee. Hay que acordarnos de esa parte. Knee. Luego tenemos el tobillo. Este es ankle. Ankle is called. Ankle es el tío. Ankle es tobillo. Ankle. En este caso tenemos uno. Foot. Ok. De ahí viene la palabra football. Ok. Foot. Football. Ok. Pero también es una palabra. Feet. Ok. Entonces uno sería foot. Foot. Y ambos feet. Serían feet. 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 Son fingers, ¿ok? Estos no son fingers. Fingers son los de la mano, ¿ok? Fingers son los de la mano. ¿Okay? Toes. Teacher. Toes. Dígame. Teacher, una pregunta. Y cuando pregunta en inglés, le dice a alguien, ¿qué pierna te duele? Left, right and left, left. Ajá, uh-huh, right left or left leg. Uh-huh. Right leg, sorry, right. Right leg or left leg. Left leg. Okay, entonces, eso es lo que usted va a hacer luego si usted quiere para practicar el vocabulario. Como dije, son 32 palabras. Ahí las va relacionando usted para identificarlas. Y lo importante es que cuando usted termine de ver las fichas, usted puede regresar acá donde dice back. Okay. No se vaya a salir de la página, sino que únicamente le da acá donde dice back. Y lo va a regresar al menú principal donde tiene las 5 opciones, ¿ok? Entonces, pues, directamente lo que le aparece acá, sino que es necesario que usted le dé a una de estas opciones. Y usted ve cómo deletrearlo. Al final, el examen siempre cambia, ¿ok? A veces le va cambiando las opciones. Entonces, es bastante fácil, ¿verdad? Y como le dije, es una práctica para que se aprenda. Y la palabra que tiene que ir, ahí le muestro el león y la imagen para entonces le voy a dejar el link en el WhatsApp para que cuando igual cuando usted tenga tiempo usted lo practique y se aprenda eso más rápido. Okay, all right. Entonces, ¿para qué nos van a servir las partes del cuerpo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Me voy a saltar la conversation porque sí quiero que veamos esa parte. Okay, porque la otra semana tengo que cubrir dos secciones, ¿ok? Entonces voy a saltar la conversation y vamos a pasar al tema. Entonces en ese día vamos a aprender cómo utilizar dos frases. Vamos a aprender cómo utilizar have y cómo utilizar feel, ¿ok? Entonces, cuando usted le preguntan, how are you? ¿Ok? How are you? Usted le dice, so-so, ¿ok? Por ahí más o menos, ¿verdad? Entonces alguien le puede preguntar, what's the matter? ¿Ok? What's the matter? Or what's wrong? ¿Ok? ¿Qué pasa? Okay. Entonces, voy a responder a esas preguntas y luego vamos a decir, dolor de cabeza, ¿ok? Sí. Ahí está, se me olvidó. Ah, back. Espalda. Dolor de espalda. Backache. ¿Ok? Backache. O usted puede, o simplemente head. Un dolor en mi cabeza. Pain significa dolor. Es algo que está pasando. Por eso se trata como noun. Es lo que nos está pasando. ¿Ok?
okay, que se llama mi cabeza. Okay, a pain in my head. Okay, entonces utilizamos have con un síntoma o con cualquier otra cosa. I have a kid, okay, stomachache. Yo le he dado la palabra o la otra parte de texto, okay, stomachache. O puede decir, I have a pain in my stomach. Okay, I have a pain in my stomach. O le pone más de o abajo. Si le pone al abajo, entonces es la última o que pasa. Entonces ahí es la última. Yo todo lo puse. I have a backache. Okay. Ardor sería sore. I have a sore. Categoría que estos, que ache o que ajá, eso sería dolor de muela, sería tengo tos. Tenemos el brazo, tenemos lo que está pasando, ¿okay? Entonces, I have a headache, I have a pain, I have a fever, I have a cough, luego I have a pain in my ear, I have a pain in my eye, luego I have a sore eye in my leg, or I have an itchy eye, an itchy head, an itchy arm, ¿okay? Ahí yo le doy la parte de los entonces que me tocó ser intérprete, la señora que me duele la rabadilla, yo decía, ¿y qué rabadilla? ¿Qué me... no, no sabía, o sea, yo siempre digo, ajá, yo, o sea, sí, como, no, 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 la mayor parte de veces cuando la persona siente amargo en la boca es porque la es reflujo. Reflujo. No, reflujo no es. Pero también cuando una persona está embarazada, tiene esos síntomas. Con los jugos gástricos. Amargo. Ajá. Vaya, sí, porque el problema es que le pesa el producto o el niño sube, hace presión en el esófago y automáticamente hace que la faringe tire el jugo hacia arriba y es el acidez estomacal. Pero mantiene. Imagínese. Doctores, tenemos acá. Esta clase. Doctor, ¿cómo está? Dicen que esa es simpático de pecar. Hey, teacher, are you doctor? Are you sure? No, así se llama, pero yo le expliqué vulgarmente cómo es el proceso. Entonces, por eso es que hace presión. Y como en la parte del estómago, a la parte del esófago, hay una válvula que cierra, se abre por la presión y eso hace el ácido para arriba. Va, esa clase me hacía falta a mí. Una clase de... Como un doctor, ya oyeron, va. Esa clase me hacía falta a mí cuando fui a traducir. Ok. Le faltó hipo también. Le faltó hipo, niños. Así es. Tengo hipo. Okay, tengo hipo. Va. Esa la vamos a dejar para el lunes porque ya me pasó. Yes.
y me dio esperando. La verdad que no se siente el tiempo con usted, teacher. No se siente el tiempo con usted. Okay. One minute after night, teacher. Excelente, teacher. Excelente. Okay, thank you. Very good. Tengan un feliz fin de semana. This class was funny. Voy a estar esperando la tarea. Everybody. Bueno, mañana día del trabajo, ¿verdad? Sí. A descansar todos, ¿ok? Bye-bye. Día nuestro. Okay. We are drinking a lot of. See you tomorrow, no va. See you on Monday. Happy Monday. See you Monday, teacher. Bye-bye.